Nos acompaña la doctora psiquiatra Gabriela López y vamos a hablar del Día Mundial de la Salud Mental que fue el sábado. El sábado. sábado 10. Muy bien. Eh, ¿Qué podemos decir de, de eso? Eh, Día Mundial de la Salud Mental. Lo tendríamos que tener presente todos los días, yo creo, la salud mental, pero a veces este se puede reducir a. a a, a un día supongo que tendrá el Uruguay tendrá un día y el mundo tendrá otro ¿no? el, el Uruguay lo que tiene en julio es también el Día Internacional del Suicidio, Nacional del Suicidio, uh -huh. y después tenemos el Día sí, Internacional de la Salud Mental, que es el, 10, el digo, 10 de octubre. Como que está todo el mundo. Eso sí, que son emergentes como para llamar la atención en, eh, de, de, de situaciones que son importantes, ¿no? O sea, la salud mental es importante. Totalmente. Y en esta situación de pandemia en donde todos hemos estado muy estresados, en el sentido de, de con mucho miedo, con muchos cuidados, de aislamiento social, es importante tener en cuenta de cómo cuidarnos la salud mental. Exacto. Porque muchas veces nos acordamos de la salud mental cuando falta, cuando nos empezamos a sentir mal. Y justamente la idea es hacer un montón de estrategias o tener en cuenta qué podemos hacer justamente para no enfermar, para justamente mantener la salud mental. ¿Hay una, como una este, medicina preventiva eh, para la salud mental? Sí, claro que hay. Ah, sí, okay. sí, 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 sí. Que a veces es lo más efectivo, porque siempre es muchísimo mejor prevenir que después tratar. Eh, prevenir que curar, es el dicho. Eh, pero sí, es así. Es así. Y muchas veces lo pasamos por alto. O sea, ¿qué es prevención en salud mental? Bueno, por ejemplo, dormir bien, alimentarse bien, hacer ejercicio, incluso eh, la sociabilidad, sí, lo sí. cual este año ha sido difícil. ¿no? El contacto con el otro es algo que mantiene la salud mental, que en este contexto bueno hubo que reducirlo en algún momento mucho y después ahora con ciertas precauciones y eso pone en, en riesgo la salud mental, claro. porque nosotros somos seres sociables que necesitamos de los otros. Claro. Entonces cuando nos, nos este nos retraemos por alguna situación se sufre y nosotros hemos visto sobre todo los psiquiatras cómo ha habido un aumento de, de, de la ansiedad no de repente a niveles patológicos pero sí de la ansiedad como el correlato del miedo por esta situación que a todos nos asustó no nos atraviesa nos atraviesa todos, ¿eh? ¿Eh? no 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 yo creo que a nadie se le o sea eh, eh, uno no va en libertad a ningún lado o sea es como que yo, yo, personalmente me doy cuenta que es decir, si alguien estoy, yo estoy mal, <laughs> si alguien estoy en una fila y alguien se me pone muy encima, dijo ay, ¿por qué no, 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 no podemos respetar eso que es por lo menos un metro para estar tranquilos, ¿no? Claro. Pero quedamos como como y vamos a quedar por mucho tiempo. Estamos sensibilizados y sí. cuando hay un aumento de, de, del estrés a nivel social, la posibilidad de tener alguna enfermedad psiquiátrica aumenta. Entonces es importante prevenir eso. ¿Cómo prevenimos? Bueno, tratando sobre todo de cuidar el patrón de sueño, de cuidar la alimentación, de evitar los consumos de drogas, que eso es algo importante, y tratar de hacer ejercicio lo más que podamos y después desociabilizar como podamos dentro de las pautas sociales que se nos están presentando claro, ahora. O claro. sea, el aislamiento nunca es bueno. Y también se, está, se ha estudiado mucho lo que fue una disonancia, sobre todo los contactos a través virtuales, los contactos a través del Zoom, que evidentemente falta la presencialidad. Y eso también se sufrió. Por supuesto que era lo que se podía hacer. Supongo que ser energético, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, o sea, no hay algo que que, que faltaba ahí sí, que se ha sí. estudiado, que se est que o sea, no es lo mismo enseñar a través de Zoom, no es lo mismo hacer una visita social a través de Zoom, sí. un cumpleaños a través de Zoom. Uh -huh. Entonces, eso se ha visto que bueno, que sí, que que realmente necesitamos de la otra persona y eso a veces creo que es lo que ha hecho más este poner en riesgo la, la salud mental, pero la protección de la salud mental, bueno, hay ciertos ambientes que sí son seguros, que ya se, ya se han demostrado, ¿no? Por ejemplo, los niños con los abuelos, eso fue bastante difícil al principio porque este, los abuelos y los niños es una unión muy especial, muy saludable, o sea, hay estudios que, por ejemplo, que se sabe que los abuelos que viven con niños o que viven con sus nietos tienen una sobrevida mayor y eso está dado fundamentalmente. Por, por el cariño no por el amor o sea no hay otra más explicación es, que es, esa. es el motor del amor que, 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 sí. que, que existe y que es invisible pero que es así claro la, la, la esencia del ser humano sí. es la posibilidad de, de relacionarlos con el otro no y entonces en esta circunstancia bueno poder eh, mantener lo más que podamos sin excesos no porque bueno eh, hay una realidad que todos tenemos que, que seguir que también, seguimos cuidando que seguir cuidando no sí. Porque no es por uno también, es también por el otro. Si sí, yo, yo, el otro día escuchaba en algún lugar una, una, una persona que había atravesado este la guerra. Y hablaba del miedo que le había generado este los bombardeos. Ella puntualmente era una persona italiana. Y este y hablaba de, del miedo que le había quedado del ruido del avión, o sea, ¿no? Sí. todas esas cosas. Y yo creo que no nos damos cuenta el miedo que nos quedó y que, y que nos está generando el, el acercamiento a alguien que de repente no conozco. Sí. ¿No? Esa sensación de, de acercarme al otro. Porque es ese, ese espacio que tenemos. Bueno, mi espacio seguro es determinada cantidad de personas, que pienso claro. que todos tenemos como esa burbujita, ¿no? Pero frente al otro es como tipo, ¿qué hago? me acerco o no me acerco, ¿cómo, cómo va a, a, a generar, cómo va a impactar este año 2020 en, en la vida de todos lo los lo que lo estamos viviendo? Porque en los niños, en los adultos, los niños con la escuela, o sea, esto va a dejar secuelas realmente intensas que, que hay que estar alerta. Hay que estar alerta, pero también hay que confiar que los seres humanos tenemos esa posibilidad de plasticidad. Sí. Entonces, justamente prevenir eso, ¿cómo prevenimos cuidándonos? ¿no? O sea pudiendo eh, disfrutar el presente en ese ambiente seguro con, con la familia, con los amigos más cercanos que, que ya hemos tenido contacto ¿no? claro. o sea como pre eso previene un montón o sea y siendo conscientes de que esto es paso a paso de que es importante cuidarnos o sea y, y el cuidarnos en la salud mental muchas veces es algo tan fácil como dormir bien. Claro. aunque parezca de repente como muy superficial pero el buen patrón de sueño el realizar un ejercicio el alimentarnos saludablemente es fundamental cómo puedo irme o sea cuáles serían como los, los los botones rojos que tengo que prestar atención para darme cuenta que de repente no estoy bien ¿No? O sea, a decir? Bueno, el sueño, por ejemplo. Bueno, un patrón de sueño inadecuado, por ejemplo, o no me puedo dormir, o me despierto varias veces en la noche, o me despierto antes de lo habitual, o de repente duermo pero no descanso. O duermo mucho. O duermo mucho también. O sea, cualquier alteración en el sueño que sea persistente, no que pase uno o dos días, que de repente se mantenga por por lo menos dos o tres semanas, ¿no? Claro. Y que genere malestar. La otra es la falta de apetito o mucho apetito. ¿No? La, la presen no de atracones, pero sí de repente a veces lo que nosotros llamamos la avidez por cosas dulces. O sea, las ganas de comer solo cosas dulces es un síntoma depresivo. ¿no? Después la presencia, bueno, la, esa fatiga que no responde a nada, de no poder moverse. Bueno, la presencia de ideación suicida, que ya lo hemos hablado sí. muchas veces. Bueno, eso es, es una bandera roja que hay que consultar precozmente. Claro o palabras que son pueden ser como yo creo que son hay palabras que las tenemos como porque claro nosotros tenemos esas como esas dos instancias yo creo que primero somos nosotros mismos los que nos damos cuenta que no estamos que no nos estamos sintiendo bien uh -huh. no después creo como que se pasa un escalón que ya ni siquiera nos damos cuenta que no estamos bien que, que lo hemos hablado eso donde el otro puede darse cuenta que de repente no estoy bien exacto no es como prestar como 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 que hay que, que ir como hay que estar muy atento con la salud mental muy atento eh, 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 el, en lo personal y también en el otro cuál es qué es lo que está haciendo el otro no el que tengo cerca y el que no tengo tan cerca de repente sí darse cuenta o sea a veces todavía nos cuesta entender lo que es un síntoma en salud mental Claro. O sea, un síntoma de la enfermedad, no en la salud, ¿no? Sí, un síntoma sí. de la enfermedad y saber que tiene solución, lo que hay que animarse es a consultar. Pero cuando estamos sanos, lo importante es mantener, prevenir la enfermedad. Sí, sí. Y por eso insisto de nuevo, dormir bien, alimentarnos bien, hacer ejercicio, socializar y ahora dentro de lo que se pueda, pero socializar. Claro, pero todo lo que decís también tiene que ver, porque a veces el, el no dormir bien tiene que ver con, les estuve todo el día sentado en el sillón mirando televisión, después no tengo sueño, por ejemplo. Porque hay esas siestas que uno se manda en el sillón que ni se da cuenta dicen, no, estuve todo el día, y en realidad estuve la mitad del día estuvo durmiendo, y después no duerme de noche. Tal cual. El, el comer mal tampoco te permite descansar bien, sí. o sea como que uno engancha al otro sí. sin sin o sea parece que estuviéramos hablando bueno como duermo eh, hago ejercicio pero en realidad uno alimenta al otro para que realmente todos se den en armonía uh -huh. Sí. que a veces el ejercicio yo siempre digo no el ejercicio a mí me cuesta pero eh, es como es, <laughs> claro pero el ejercicio no es ir a gimnasia de repente es ir y salir y caminar sí, cinco sí. o seis cuadras Sí, sí. que todos lo podemos hacer. Sí, subir la escalera como la subo 150 veces al día también. También <laughs> esos ejercicios. Claro. ¿sí? Y todo eso va regulando y va favoreciendo los patrones saludables y eso mejora y, per y permite mantener la salud. Sí, sí. En este caso la salud mental. Tal cual, tal cual, tal cual. Gracias, doctora. Como A siempre, tí. un placer. Igualmente.